Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómic. Y aquí tenéis la guía que ha hecho Montu esta mañana. La guía de lectura de Solo. Aunque en enseñaros integrales, una pasada, aunque sin extras. Ahora mismo están todos en formato cartoné y se puede conseguir fácilmente, de momento, ¿vale? De momento, no sé si alguna vez agotarán. Aunque, siendo una obra tan increíble como esta, yo creo que la reeditarán. Que por cierto, yo tengo la primera edición que la apoyo. Sabéis que he tenido la última edición en mis manos también. La portada varía un poquito, o sea, es distinta. Creo que la nueva no es... Es menos mate, o sea, tiene algo más de brillo. Pero bueno, eso me imagino que sea una tontería de materiales. Editada en 2008. Esta tiene más cosas, la primera edición tiene más cosas que la última edición. Cosa curiosa, tiene al final, lo enseño luego desde arriba. Tiene al final unos dibujos que la edición última no tiene. Y las integrales parece que no tienen ningún tipo de extra, ¿de acuerdo? Yo os voy a contar, así un poco por encima, pero que sepáis lo que es Solo, una reseña. Claro, a ver, reseñar toda la obra es muy extenso, ¿vale? Digamos que es que Solo es un mundo muy grande, es una aventura muy grande, muy larga del tiempo. Ah, por cierto, la primera edición, no lo he comentado, por si queréis distinguir la primera de las últimas, es que no tiene ningún número en el lomo, ¿vale? La última edición creo que es arriba, donde pone los números 1, 2, 3... y bueno, los extras, que esta primera edición tiene más que la última edición, más extras. Pero bueno, tampoco... Que yo me imagino que estos no tienen número porque en el 2008, cuando esto se hizo, no tenían claro si esto iba a continuar o no. Pero joder, ya sé que continuó. Oscar Martín es un grande. Es más, está todavía, actualmente sigue en marcha esta obra. Sigue sacando más volúmenes. Tengo muchas ganas de leer el último. Necesito leer el último. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Un mundo posapocalíptico que son animales, ¿vale? En este caso vamos a ver a una rata que es Solo, que vive con su familia y va a vivir una aventura, típica aventura de película de estas de los 80, animada, ¿no? Como Fireball va al oeste y de este tipo de películas de aventuras, ¿no? Un personaje recorre aventuras y encuentra compañeros y tiene un montón de peripecias. Y tiene un montón de peripecias Solo, tiene un montón de aventuras, tiene un montón de compañeros que vienen y van, que vuelven, que desaparecen. Hay... Es un mundo, fíjate, es un Mad Max de animales a la vez. Esto es muy es una obra súper completa. Pero escúchame, los colores de la obra son de este tipo de tonos, bueno, los vas a ver ahora por encima. Pero el dibujo de Oscar Martín, de verdad es una pasada. Es más, hay un detalle que yo creo que está hecho adrede, o es, digamos, firma de la casa, que está, los dibujos, se ve, en algunos se ven las líneas trazadas, ¿vale? Se ve como está la línea tirada, como que no ha borrado del todo el boceto, o como que ese es su estilo de dibujo, que a mí, personalmente, me encanta. O sea, ese estilo de dibujo me flipa, me vuelve loco. Es que encima es un dibujo buenísimo, tío. Es más, si le sigues a Oscar Martín en Facebook, vas a ver maravillas, tío, tanto de Solo como de todo lo que hace. El tío es un máquina, es un crack dibujando. O sea, todo lo que gane por esta obra, todo lo que pueda crear, digo, monetariamente, se lo merece, vamos, del tirón. Ya os digo, lo que vais a encontrar aquí es una aventura súper increíble. Además, ya os digo, nos presenta desde el principio, nos va presentando unas pequeñas pinceladas que luego hemos tenido la suerte que las ha podido ampliar. Quiero decir, en los primeros números va hablando de ciertas cosas, de ciertas, digamos, leyendas dentro del mismo mundo, ¿no? Y pues existe en tal sitio algo que tal y cual. Y eso se va reflejando a raíz de que va pasando el tiempo, en que, claro, tenemos la suerte de que al ser una obra tan extensa en el tiempo nos ha podido presentar. Sí que es verdad que en algunos números igual hay un poquito de bajón. Sobre todo cuando, claro, está Solo ya, pero cuando llegamos a Legatus. Legatus es muy buena también, me parece una obra muy buena. Igual cuesta un poco entrar, porque es lo mismo, pero es diferente. Entonces igual cuesta un poquito, pero luego te vas haciendo y es una cosa maravillosa. Por eso os digo que necesito leerme lo último de Solo, que es increíble, ¿verdad? Y ya os digo, los colores. O sea, los colores de esta obra, tío, es una maravilla. Pero te hace sentir, cuando tienen problemas los personajes, te hace sentir ese problema. O sea, cuando son perseguidos en momentos... Es más, si quieres saber cada raza, cada personaje,
te puedes ir sin leerte la historia, te puedes ir al final del cómic y leerte lo que cada personaje, cada raza, cada elemento, porque también hay humanos, ojo, no te lo he dicho, hay humanos, ¿vale? Los humanos, hay momentos que bueno, los humanos son los peores, ¿vale? Los humanos, evidentemente, es una viva imagen del desastre, de lo que somos, de lo destructivos, de lo malos, el ser humano es malo, es malvado, ¿vale? Es ruin, es mezquino, tío, el ser humano es así, ¿vale? Algunos pueden poner en los comentarios, yo soy buena persona, sí, yo también, pero tengo mis momentos que soy muy malo, ¿vale? Y creo que todos tenemos ese momento de maldad. Sí, sí, sí. Entonces, aquí nos hacen ver esa maldad del ser humano. Nos hace ver la supervivencia. Porque esto se trata de sobrevivir. Tú date cuenta que es un páramo, un yermo, donde no hay nada, donde tienes que comer, donde tienes que sobrevivir, donde eres cazado, donde tienes que crear comunidades. Me parece un juego de rol, ¿eh? O sea, de verdad. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Yo os recomiendo, si podéis, estos valen 10 y... Este no tiene precio, creo que son 18, 18 y 19. O 18, 19, 19. Sí, 18, 18, 19 euros. Ya sé, creo que no son ni 60 euros. Y con el 5% de descuento que ofrecen las tiendas. Y vas a tener una lectura entretenida, interesante, disfrutable. Porque al final, muchas veces compramos obras o tenemos obras en nuestras manos. Que a pesar de que nos puedan gustar, no son algo increíble, ¿vale? Esto es una fantasía increíble. Esto a mí me recuerda a mi infancia, a la historia interminable, a esos caminos que hay que recorrer, que hay que sobrepasar a todo, la fuerza de voluntad, el tú puedes. Es más, vemos el recorrido de estos personajes, vemos cómo se hace mayor, cómo se hace adulto, cómo desde que es una cría, un niño, a cuando ya es un hombre y tiene que actuar como tal. De verdad, si podéis haceros con esto, si podéis disfrutar de esto, hacedlo. Por lo menos, haced la prueba, coger el primero. Coger el primer tomo y decir, bueno, vamos a 18 euros. Si vamos a hacer un esfuerzo, vamos a comprar esto. Y luego vais a ver cómo no me equivoco y esto es un súper, hiper, mega disfrute. Bueno, chicos, suscribiros al canal si no estáis suscritos. ¿Verdad? Hay mucha gente, o sea, tengo muchas, lo he dicho varias veces. Pero igual tengo hasta 5.000 personas, 5.000, 5.000 y pico personas que ven mi canal al mes. Eso te lo dice YouTube, ¿no? Diferentes. Y somos 1.500. Anímate, dale un subscribe. Aquí sí es verdad que este no es el canal más sapiencial, ¿no? Pero suele ser el canal más divertido. Que eso no nos lo quita nadie, ¿vale? Más entretenido. Y que hablamos desde el cariño con los cómics. Esto es amor al cómic, ¿vale? Esto es cariño. De verdad que esto es un amor que igual otros no tienen, no sé. Pero vamos, que aquí tenemos amor al cómic y a pasarlo bien. Chicos, muchas gracias por verme y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.